Keep your hands pointed down. That's it. Let's see what you can do. You had bilateral frozen shoulder, both sides. Let's see what you can do today. Okay. Before we do the follow-up. I'll start with this one. Boy, that's good though. Man, that's nice. Aren't you, are you pretty happy? Yes. Huh? Hey? Something else. No, that's great. It's really great. I'm very happy. Wow. That's great. The tough one is behind the back, eh? Yeah, one in the back is tougher. Yeah. Let me practice as much. But you can do it. Buddy can do it. Yeah. Buddy can do it. Yeah? You've been working at it, huh? Yeah, all night. Wow. Wow. I'm impressed. Alejandro Silva, vivo en Washington DC, originalmente de Colombia. El problema del frozen shoulder arrancó hace 15 meses en el lado izquierdo. Empecé a ir a terapia física. Eso no mejoró mucho y por coincidencia o la razón que sea desató además el frozen shoulder en el lado derecho. Entonces llevo en total 15 meses. Visitando ortopedistas, reumatólogos, haciendo terapia física sin mayor mejoría, hasta que una hermana que encontró en internet Trigenix me los recomendó, y como estábamos relativamente cerca en Washington, coordiné la cita aquí en Toronto, y ayer hicimos el procedimiento. Hoy vine al control con unos resultados muy, muy buenos, que pues este movimiento no lo podía hacer antes. No había la menor posibilidad de hacer esto, y ahora pues prácticamente sin casi dolor y muy poca restricción de movimiento, pues ya puedo subir los brazos y hacer otra cantidad de movimientos que antes no podía. Un resultado muy sorprendente. Muchas gracias.